presentada y mal estructurada, no impugnó nunca el acto de remoción, únicamente un informe de la Comisión de Mesa que no es vinculante a la decisión del Tribunal Contencioso Electoral. Nuevamente el doctor Yunda intenta engañar a los quiteños e intenta burlar a la justicia. De ninguna manera la acción de protección detiene lo resuelto por el Tribunal Contencioso Electoral, que ha sido ratificar la decisión del Consejo Metropolitano que se cumplió de legal y debida forma. Es una gran mentira el querer interpretar esto, por lo tanto lo único que tiene que de aquí en adelante hacerse es cumplir con la normativa y debe retirarse del puesto y el doctor Guarderas asumir la alcaldía. Si es que los jueces analizan el debido proceso y se ve y se evidencia una serie de argumentos que nosotros los hemos expuesto a través del abogado, yo espero que podamos nosotros continuar en el cargo que he sido electo por el pueblo. Caso contrario, igual soy un demócrata que aceptará el fallo, iré a trabajar en mi empresa privada, en mi familia, y eso sí, me reservo el derecho a reclamar esta violación de derechos a nivel de costes internacionales. Muchísimas gracias. Contencioso electoral tiene la audiencia para ratificar lo hecho por el Consejo Metropolitano de Quito. Si es que respetan a rajatabla lo dispuesto por la ley, su única opción es esa, ratificar la remoción del alcalde Jorge Yunda y sacarlo de su cargo. Que vuelva a sus radios, que se convierta nuevamente en el Romero, en aquel cuentacachos, que allá le extrañen, porque Quito necesita un alcalde de verdad. Aquellos argumentos de que no podía principalizarse la alterna del compañero Mario Granda, lamentablemente fallecido el día de ayer, y que descanse en paz, solamente es un argumento sin vergüenza que ha quedado totalmente descartado con el lamentable fallecimiento de nuestro compañero y amigo Mario. Por tanto, el Tribunal Contencioso Electoral tiene la obligación moral y ética de trabajar por la ciudad y trabajar y hacer respetar los derechos de los ciudadanos establecidos en la Constitución y en el COTAD, y remover y ratificar lo optado por el Consejo Metropolitano. Traicionan al pueblo de Quito, tienen que irse a su casa. El Tribunal Contencioso Electoral ha ratificado el día de hoy por unanimidad que el señor Loromero, que el exalcalde, el alcalde removido, Jorge Yunda, tiene que irse a su casa. Tiene que volver a sus radios, a convertirse en Loromero, el cuentacachos, porque a Quito se respeta. Quito ha hecho respetar su dignidad. Es una crisis contundente, es una ejecución presupuestaria en estos primeros 6 meses de apenas del 23%, lo que significa básicamente que solo se ha pagado sueldos, que no se ejecuta absolutamente nada, una inestabilidad de todos los funcionarios a nivel municipal impresionante, 3 gerentes del Metro de Quito, 6 en la empresa de agua potable, 5 en Lemop, 3 en Lemgears, 3 en el Metro de Quito, y así pudiera seguir ahondando en la inestabilidad que esta administración y que esta crisis que viene dilatándose durante ya largo tiempo está generando a la ciudad, y que incluso aquello puede estar generando perjuicios a los ciudadanos en cuanto a la prestación de los servicios básicos como agua potable, por ejemplo, que ya se ha sentido un poco de inestabilidad en determinados sectores de la ciudad, y también posiblemente en la recolección de basura por la negligencia del alcalde y sus gerentes en cuanto se refiere al pago de algunas planillas de algunos proveedores, por ejemplo. Entonces, la crisis institucional es muy honda, y realmente con el alcalde removido Jorge Yunda a la cabeza no le encuentro salida.
referirnos a la norma. El artículo 337 del COTAP habla sobre el proceso de remoción, en este caso del Ejecutivo. El alcalde seguirá siendo el alcalde mientras el Tribunal Contencioso se pronuncie. En este momento se ha pronunciado el contencioso y lo que tenemos del día de hoy es un alcalde removido. ¿Qué es lo que ocurre con esta acción de protección? Bueno, la acción de protección tiene una sentencia que no se encuentra en firme, está siendo apelada y pasará a la Corte Provincial, donde seguramente se ratificará lo actuado por la Comisión de Mesa. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, en horas de la tarde el vicealcalde Santiago Guarderas tiene previsto también realizar una rueda de prensa para pronunciarse sobre este dictamen del TCE. Nosotros nos mantendremos en este punto para continuarles informando en nuestras siguientes. Indiqué al momento en que el Consejo Metropolitano emitió su decisión de remoción, que sea esta una oportunidad para que el cuerpo edilicio se una en favor de los grandes intereses de la ciudad. Es hora ya de que cerremos esta página negra que ha vivido la ciudad y trabajemos en favor de todos ustedes, en favor fundamentalmente de quienes más lo necesitan. Aquí no hay ganadores ni perdedores. La única que perdió fue la ciudad, que lamentablemente no tuvo 2 años de una administración eficiente. Y lo primero, mi ofrecimiento a la ciudad es trabajar como siempre lo he hecho, con honestidad, con transparencia, con mística y con responsabilidad. En mis cargos públicos y privados, poner al servicio de la ciudad, de la universidad, de la asamblea, toda mi capacidad y esfuerzo para legitimar una representación que los debo con mucho orgullo y que ahora lo voy a honrar desde el cargo que me toca ocupar. Y esta unidad a la que invoco, de quiteños, de quiteñas, también lo quiero extender a los empleados municipales, que lamentablemente han tenido que soportar una época de inestabilidad. Quiero a ellos también pedirles que nos unamos, que seamos un ejemplo como ha sido Quito, esa carita de Dios, Luz de América, que sea ejemplo para el país de un trabajo honesto, transparente, probo, libre de corrupción. Esa será la primera gran tarea y lo demostraré con ejemplo. Y luego, no quiero que la ciudadanía piense que vamos a transformar la ciudad en apenas 20 meses. Vamos a enderezar los procesos. Vamos a dar estabilidad a las empresas y la secretaría. Vamos a trabajar por una reactivación económica, por la seguridad que tanto exige Quito. Y en ese sentido, también vamos a poner todo nuestro esfuerzo para que el metro de Quito, esa obra emblemática, entre en funcionamiento. Vamos a concluir, y de hecho ya el día de hoy me he puesto en contacto con varios concejales para ir estableciendo una agenda mínima. Una agenda mínima que comprenda 2 o 3 a efecto de que podamos cumplir con la ciudad y devolverle la confianza que lamentablemente se ha perdido. Nuestra tarea es rescatar la dignidad de quiteños y quiteñas. Nuestra tarea es devolverle a quiteños y quiteñas la alegría de sentirnos parte de un Quito milenario, de un Quito patrimonio de la humanidad. Esa va a ser lo que yo me voy a esforzar, cumplir
en este periodo transitorio para que podamos sonreír trabajando una vez más en favor de quienes lo necesitan. En todo el distrito metropolitano y con todos quienes habitan aquí. Aquí hay una sola camiseta y una sola bandera, que es Quito. Y salvar a Quito de lamentablemente la situación en que cayó. Eso quería decirles, señores miembros de los distintos medios de comunicación. Esperaré que a que se notifique oficialmente el fallo, una vez ejecutado, en ese momento asumiré, tal como lo establece el COTAC, la titularidad de la alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito. Y según lo ha señalado la prensa, el Tribunal Contencioso Electoral ha establecido que las formas y el procedimiento que se ha llevado adelante por parte de la Comisión de Mesa y el Consejo Metropolitano ha sido correcto, el debido proceso. La decisión de la jueza de primera instancia simplemente ha declarado sin lugar un informe de la Comisión de Mesa, informe de la Comisión que no es vinculante y que simplemente fue un insumo para la decisión del Consejo Metropolitano. En ninguna parte se establece que se ha suspendido ningún efecto en el procedimiento ni que se ha dejado sin efecto la decisión del Consejo Metropolitano. Por consiguiente, son dos cosas totalmente distintas y la autoridad que ya no es alcalde, eso hay que tenerlo claro, la decisión de remoción del Consejo ha quedado totalmente firme. Ya no existe ni siquiera un alcalde removido, sino que tenemos un exalcalde. Vamos a escuchar un poco más de las preguntas. Si alguien no quiere cumplir, estará sujeto a las acciones legales que incluyen penales de lo que no quiera cumplir. Y bueno, el hecho de haber tenido ya un contacto con usted me permite visorar que ya las leyes la maneja muy bien. Así es. Que sacada la decisión del tribunal, ¿se le ha procesado? Es exactamente las disposiciones que podrían. Yo no quisiera llegar a esos puntos. Yo simplemente, aquí se trata de virar la página. Vamos a trabajar con tranquilidad. Vamos a trabajar en unión. Vamos a dar esa, vuelvo a repetir, alegría que nos quitaron a los quiteños. Vamos adelante, no nos quedemos en esta circunstancia, sino pensemos en el futuro. Jamás, jamás soy un luchador frontal contra la corrupción. Ningún acto de corrupción podrá quedar en el olvido. Ningún acto de corrupción que... Lo he señalado, me permito simplemente enumerar. La reactivación económica, fundamental. Quito es la ciudad con el mayor índice de pobreza, con el mayor índice de desempleo. Tenemos que trabajar de la mano con el gobierno para la vacunación. El municipio tiene que poner toda la logística y de hecho, posiblemente en la próxima semana, pediré una cita con el señor presidente de la República, con el señor vicepresidente, para presentarle por parte del municipio toda la infraestructura para llevar adelante ese proceso de vacunación. Tenemos que conseguir que todos los quiteños, que todas las quiteñas estén vacunadas porque es un proceso de reactivación. Muy importante, digamos, con 8 votos, ¿cómo podrán ser en contexto? Primero, aclararle que no ha existido componentes. En mi caso personal, y creo que de los otros miembros del Consejo, jamás hemos actuado por componentes. Hemos siempre dado muestras de trabajar por la ciudad. Llegamos a un acuerdo que significó obtener una vicealcaldía con el marco legal. Yo le quisiera recordar a todos aquellos que dicen que se no respetó la paridad de género,
que la Defensoría del Pueblo presentó una acción de inconstitucionalidad, una garantía, una acción de protección, que fue rechazada en primera instancia, confirmada por la Corte Provincial, luego propuso la Defensoría una acción extraordinaria de protección y fue inadmitida por la Corte Constitucional. Por consiguiente, se actuó en derecho. Cuando alguien quiere torcer esas normas para tratar de encontrar justificaciones, lo puede hacer. En ese punto a mí nunca me encontrarán, porque para empezar, para que podamos trabajar dignamente, hay que respetar las normas, hay que respetar la seguridad jurídica. Bien, han sido parte de las declaraciones del alcalde. Habrá una reestructuración, indudablemente. Escuchemos qué dice el vicealcalde. A ver si vamos a contar, no con panas del vóley, no con amigotes, sino con funcionarios que además de tener los conocimientos, la experiencia, sean sobre todo gente honorable, gente que no esté vinculado a ningún tipo de corrupción, ni que tampoco tenga ningún tipo de juicio. Yo les agradezco mucho y una buena tarde. Ahora sí.